Hola, estoy haciendo un rico ceviche de Acapulco. Para hacer un ceviche de Acapulco, pidan su pescado así en cuadritos y de preferencia que sea un pescado duro, que sea un pescado con mucha consistencia. Aquí en la región nosotros en Manzanillo usamos el pez vela, el marlin o el pez espada. Esos no se desbaratan con el limón, porque si yo pongo el dorado, que es muy sabroso, se va a desbaratar con el limón y este va a conservar su dureza. También aquí agregué un poco de callo, de callitos de almeja y ya le puse limón, le puse el jugo de 5 limones, aquí son 300 gramos de pescado y un poco de sal. De esta sal es sal de mar, pero se llama flor de sal. Es la sal que está hasta arriba de las salinas, es una sal artesanal que contiene muy poco sodio y los médicos la recomiendan mucho para personas con hipertensión o personas jóvenes como nosotros. Es muy buena esta sal, es muy fina, es muy sabrosa además. Bueno, también ¿qué vamos a poner? Esto voy a dejar un rato para que se cueza. ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar un poco de pulpo, lo voy a picar, también los camarones, ya los cocí. Aceitunas, clamato, ketchup, cilantro, aguacate, cebolla, jitomate y salsa inglesa y jugo mayo. Mientras vamos a esperar a que se cueza el pescado con el limón. Y bueno, pues me salió lo regio hoy, entonces me voy a estar tomando una Tecate. Bueno, ya pasaron unos 15, casi 20 minutos y ya el pescado, si ustedes pueden ver, ya se ve cocido. Con 20 minutos es suficiente. Ya está cocido y entonces ahora vamos a agregarle los demás ingredientes. Vamos a agregar el camarón que ya está cortado. Así con el limón para que también tome el sabor. Un poco de pulpo. Yo a este le agrego lo que tengo en el refrigerador. Dicen que yo cocino como de brujita, que abro la puerta y saco así, le echo de todo. Pero eso es rico. Le vamos a agregar las aceitunas. El jitomate, puse un jitomate, había sacado dos pero puse uno, y la cebolla. Ahora sí, ya que tenemos todo esto, vamos a agregar un poco de clamato y un poco de cacho. Poquita cacho, porque si no sabe muy dulce. Enseguida ponemos la salsa inglesa, el jugo Maggi. Y ya que pusimos todos estos ingredientes, le podemos poner un poco de salsa picante. A nosotros nos gusta la Valentina, pero puedes ponerle huichol, le puedes poner tamazula, la que tú quieras. Falta aquí un poco de cilantro. Bueno, vamos a poner un poco de cilantro de una manera fácil y práctica. Yo ya me encontré estas tijeras y me encantaron porque uno corta el cilantro y ya sale picadito. Y listo. Ya quedó el cilantro picado. Listo. Aquí tengo un poco de chile serrano picado. Este lo pongo en la mesa, no se lo agrego porque pues ya va al gusto de cada quien. Me falta el aceite de oliva, que le da un toque muy bueno. Ponerle un buen de aceite de oliva. Y ahora sí, el aguacate al final. Integramos el aguacate ya picado, ya cortado. Y el camarógrafo va a ser feliz con este platillo. No tan feliz de lavar tantos platos, porque aquí tenemos un acuerdo, yo ensucio y él lava. Pero bueno, esto va a estar muy rico. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. A ver, mi camarógrafo, que se lo coma. Y por cierto, yo creo que me falta decirles, quédate en casa.
todos estos ingredientes, todo me lo trajeron a domicilio. No tengo que salir de mi casa para que me lo trajeran. Tenemos unos muy buenos amigos que tienen una pescadería que se llama El Pirul. Alejandro y su esposa Alejandra siempre nos atienden muy bien y ahora están trayendo a domicilio. La pescadería es una bodega de mariscos, El Charal, también nos trae a domicilio. En fin, no nos falta quien traiga todo esto y pues la pasamos muy bien aquí.